Hola de nuevo, buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Hola Luis, sí señor. Muchas gracias, muchas gracias. Qué pena es que se arreglaron y un error. Tranquilo. Para contarles que me llamó el panelista, Sí. va a demorar unos 5 minuticos, entonces vamos a arrancar un poquitico adelante, atrasaditos del tiempo en el que, teníamos presupuestado, ¿vale? Ah, okay, vale, perfecto. Súper. No entiendo qué le pasa a Samir.
Muy buenas tardes a todos y a todas las personas que se han sacado el tiempo para estar hoy en este espacio. Mi nombre es Luis Carlos Iser y yo soy asesor jurídico de la Clínica de Interés Público País de la Universidad de los Andes. Este es el tercero de una serie de 6 webinarios que vamos a tener, en los que vamos a trabajar temas relacionados con la Ley 1996 de 2019. En el día de hoy vamos a hablar sobre la interpretación de la Ley 1996 de 2019, ya que en los anteriores hemos estado tratando temas como la voluntad, la discapacidad, la toma de decisiones y el ejercicio de la actividad jurídica. Permítanme recordarles que este espacio cuenta con la interpretación en lengua de señas colombianas. Pueden ubicar la pantalla donde aparece el intérprete y fijarla en sus pantallas haciendo clic en los 3 punticos que hay en la parte superior derecha del recuadro donde aparece el intérprete y seleccionando la opción de anclaje para poder tenerla presente en la pantalla. Les agradecemos nuevamente a todos por asistir a este espacio. Es para nosotros muy importante contar con su asistencia en el entendido de que estos temas son de gran relevancia en este momento por la novedad de la Ley 1996 y para que su pedagogía permita el ejercicio del derecho de las personas con discapacidad. Para el día de hoy vamos a tener como panelista a Mario Andrés Ramírez. Mario Andrés Ospina Ramírez, él es investigador de la Universidad Externado de Colombia, también es magíster en Derecho, es una persona que tiene mucha trayectoria trabajando en temas de capacidad jurídica, de hecho tiene una publicación en relación con la Ley 1996-2019, y en breve estaremos dando inicio a este espacio. Les agradezco nuevamente a todos su paciencia y en breve estaremos comenzando. Como les estaba comentando anteriormente, el invitado de hoy es Mario Andrés Ospina Ramírez. Él es un abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia. Es investigador del Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedradita y ha obtenido títulos de maestría en Derechos Fundamentales y Estudios Avanzados en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente es candidato a doctor del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid. Bueno, Luis Carlos. Buenas tardes, Luis Carlos. Buenas tardes. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mario. Justo les estaba contando a nuestros asistentes quién eras, tu experiencia, tus credenciales, que te hacen más que genial tenerte aquí en este espacio para que nos converses de tu experiencia, de tu conocimiento. Les estaba comentando que vamos a hablar un poco sobre la interpretación de la Ley 1996. Ya en los 2 webinarios anteriores estuvimos tratando temas como la voluntad, las preferencias, las decisiones de las personas con discapacidad y un poco cómo es el papel de la capacidad jurídica en el ejercicio de derechos desde el proyecto de vida, desde el desarrollo del proyecto de vida y de las decisiones. Hoy me gustaría hablar contigo sobre la interpretación de la Ley 1996. Entonces me gustaría arrancar, no sé si de pronto quieres hacer algún comentario inicial o si de pronto quieres presentarte nuevamente.
Ok, vale. Ok, perfecto. Bueno, bueno, muchas gracias, Luis Carlos, por la invitación y, bueno, a País también, porque siempre hemos trabajado de manera mancomunada en este tipo impulsando este tipo de proyectos académicos. Y, bueno, para mí es un honor poder trabajar aquí con ustedes. Bueno, Luis Carlos, pues básicamente pues podemos hacer una mención inicial a la ley, ¿no? Una mención a cómo se va el proceso. Bueno, seguramente lo han trabajado en alguna sesión anterior, pero como que creo que nos sobra mencionar un poco cómo se vio el proceso de la elaboración de la ley. Concretamente, es importante destacar que la ley pues ha sido producto de un proceso de negociaciones, un proceso que se ha dado a partir de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, convención que fue firmada en el año 2006 en la ciudad de Nueva York y que fue ratificada por Colombia en mayo del 2011, ¿no? Convirtiéndose Colombia en el país número 100 en ratificar la convención, ¿no? Y a partir de pues, esa convención, de la ratificación de la convención, pues se han dado unos pasos importantes a nivel interno para efectos de adaptar ese sistema normativo que está en la convención al sistema colombiano, ¿no? Pues la convención es un tratado internacional, seguramente ustedes lo han visto previamente, pero bueno, creo que no sobra comentarlo, ¿no? Es un tratado internacional de derechos humanos, es el primer tratado que se dio en el siglo XXI, ¿no? Y frente a la convención interamericana, pues tiene unos avances importantes, ¿no? Porque adopta el modelo social de la discapacidad, que como seguramente ustedes lo han mencionado, lo han trabajado previamente, pues asume que la discapacidad es producto de la interacción entre las personas y las barreras, ¿no? Barreras sociales, de conducta, barreras económicas, etcétera, ¿no? Y el tratado, además, este tratado de la Convención de la ONU, pues también asume que la discapacidad es una cuestión de derechos humanos. Y esto tiene un efecto muy importante porque ya desplaza la idea de la discapacidad desde el ámbito meramente médico o asistencialista al ámbito de la igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces ya empezamos a darle un enfoque de derechos humanos y a partir de ello pues ya empieza a asumirse que las políticas de intervención, las políticas que debe adoptar el Estado, pues tienen que estar en clave de este tipo de principios o de estos contenidos axiológicos de la convención, ¿no? Básicamente eso. Y se asume entonces que las medidas que se adoptan para efectos de garantizar los derechos de las personas con discapacidad tienen que ir en clave justamente de esa igualdad de oportunidades y de esa autonomía, ¿no? Entonces, pues la ley al final es producto de ese proceso que se dio, ese proceso que se dio en Colombia y que al final pues dio un desarrollo a los principios de la convención, ¿no? Básicamente eso, ¿no? La convención, la ley pues adopta, como ustedes seguramente ustedes han hecho unas actividades previamente, seguramente ya han tenido oportunidad de hacer mención a la ley, ¿no? La ley 1996, que se titula de la siguiente manera, ¿no? Se titula por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayor de edad, ¿no? Y es una ley que termina siendo, pues, que revolucionaria, ¿no? En el ámbito colombiano, porque previamente el sistema colombiano mantenía un sistema de representación, ¿no? De representación. ¿Qué es básicamente la representación? Pues es un modelo a través del cual se asume que hay personas que son incapaces o incompetentes para llevar a cabo actos con efectos jurídicos, para lo cual, o por lo cual, se le nombra un representante, ¿no? Un representante, un curador, un tutor, que asume decisiones frente a, o decisiones que tienen efecto sobre esa persona, básicamente eso, ¿no? Es el modelo que tiene una vigencia importante en el sistema colombiano desde el Código Civil de 1887 y que incluso se mantuvo en la famosa ley 1306 del 2009, ¿no? La ley de capacidad jurídica que se expidió unos años antes de la convención, ¿no? Básicamente, ley 1306, que mantenía ese modelo de representación, ¿no? Entonces la ley, pues ya la ley resulta revolucionaria, la ley 1996, en tanto que esta ley ya reconoce que los seres humanos tenemos derecho a la capacidad jurídica, bueno, concretamente, se refiere a personas con discapacidad mayor de edad. Sobre esto hay unas cuestiones que son interesantes para analizar, ¿no? Y claro, hay que tener en cuenta que la ley es producto de, digamos, de diferentes fuerzas, ¿no? Hay diferentes agentes que intervienen en ese proceso, interviene la academia, interviene la Procuraduría, interviene el Ministerio de Justicia, bueno, intervienen diferentes
agentes o funcionarios y particulares y grupos de derechos humanos. Y claro, al final la ley es producto de ese proceso de negociación, ¿no? Y seguramente, pues esto da lugar a que hay algún contenido de la ley que posiblemente, pues, puedan generar algunas discusiones, ¿no? O algunas, por lo menos en el ámbito académico. Y una de esas discusiones es si, cuando hablamos de capacidad jurídica, definitivamente tenía que asociarse a la discapacidad o no. Y creo que esa es una primera cuestión que queríamos debatir, ¿no? Bueno, efectivamente, capacidad jurídica solamente tiene que ver con discapacidad, y desde mi punto de vista, no. No, no necesariamente. Pero la capacidad jurídica tiene que ver con actos de disposición de intereses, ¿no? Digamos, todavía existe una discusión sobre, bueno, qué es capacidad jurídica, qué se puede entender por capacidad jurídica, pero podríamos decir de partida que es un elemento que habilita al ser humano para ejercer actos jurídicos. Pero claro, esos actos jurídicos muchas veces tienen relación directa con los derechos fundamentales. Entonces, no solamente una habilitación legal para un acto jurídico de carácter legal, civil o no, civil, patrimonial o no, sino que son actos que tienen que ver directamente con derechos fundamentales, ¿no? Y ahí viene la importancia de la capacidad jurídica en un enfoque de la Constitución y los derechos humanos. Capacidad jurídica no solamente tiene que ver con actos patrimoniales o no patrimoniales de disposición de intereses con carácter jurídico en el ámbito civil, sino que la capacidad jurídica tiene que ver con es un asunto de derechos, ¿no? Una habilitación para ejercer derechos fundamentales, ¿no? Entonces, eso hace que cuando hablemos de capacidad jurídica no lo circunscribamos simplemente a un ámbito de personas con discapacidad, sino que efectivamente la capacidad jurídica tiene que ver con cuestiones que se relacionan con diferentes grupos de la población, incluso con personas que no han alcanzado la mayoría de edad o personas, por ejemplo, las personas mayores, ¿no? De hecho, recientemente, en el año 2015, se firmó la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Y justamente, creo que en el artículo 30, si no estoy mal, ustedes me pueden corregir, artículo 30 o 31, pues establece ese derecho a la capacidad jurídica de las personas mayores, ¿no? Mayores, como aquella persona, porque ya, digamos, que se entienden también como personas adultos mayores, ¿no? Adultas mayores. Y también se establece ese derecho a la capacidad jurídica. ¿Qué quiere decir eso? Que esta ley, seguramente, el efecto que tendría que tener, en principio, era un efecto de, digamos, mucho más expansivo, ¿no? O más, digamos, podría haber tenido un mayor, digamos, efecto frente a ese derecho de la capacidad jurídica, en tanto que no se circunscribe solamente a personas con discapacidad, sino también a otros grupos de la población como personas mayores. ¿Eso qué quiere decir? Que esa ley, pues, reduce el ámbito a la discapacidad y posiblemente puede haber tenido un efecto también para personas mayores, ¿no? Por ejemplo. Y de hecho, la misma ley habla de niños, ¿no? De adultos, ¿no? Entonces, personas adultas, y eso hace que también, de alguna manera, pues, deje por fuera situaciones que tienen que ver con personas que tienen menos de 18 años, ¿no? Entonces, eso también, seguramente la ley ahí también pudo haber, digamos que, tenía un efecto mucho más extensivo a propósito de la capacidad jurídica de personas que no han cumplido la mayoría de edad, ¿no? Entonces, partiendo de eso, pues, la ley incluye unos contenidos que derivan de la convención, ¿no? Convención como tratado internacional, y dentro de esos contenidos, pues, están los principios. No sé si tú quieres, Luis Carlos, que leemos un poco de los principios, o... Sí, claro. Sí, claro, Mario. Primero, sí, totalmente acertado es el artículo 30 de la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores. Es muy interesante que en la Convención sobre Personas Mayores, tanto como para personas con discapacidad, para los derechos de personas con discapacidad, se hable de la capacidad jurídica de esta manera, entendiendo de facto que antes no se les consideraba que tuvieran una capacidad jurídica dentro de su personalidad jurídica y dentro de sus aptitudes para ejercer derechos o para ser beneficiarios de derechos. En esta línea de ideas, y de pronto un poco antes de hablar de los principios, la presunción de capacidad jurídica del artículo 6 de la ley 1996. Debemos interpretarla como que introduce la capacidad jurídica o que modifica la capacidad jurídica uniéndose con los otros regímenes de personas menores de edad. ¿O cuál es el cambio ahí? Porque sí puede haber confusión con los menores de edad, y desde mi perspectiva, y nos gustaría escuchar tu opinión, la presunción lo que hace es
poner en igual condición y posición a las personas con discapacidad que a las personas que no tienen una discapacidad, sin que esto implique modificar el régimen de menores de edad. Ok, bueno, varias cosas sobre esto, ¿no? Varias cosas sobre esto. Una es que el derecho, creo que, bueno, la persona que nos acompaña en el día de hoy, seguramente no todos no son abogados y abogadas, ¿no? Entonces, de pronto puede ser pertinente hacer algunas precisiones. Y una de ellas es que el derecho es una construcción humana, ¿no? Es una construcción humana que en ocasiones le damos el carácter de dogma, ¿no? El dogma del derecho, y eso hace que en ocasiones asumamos que el derecho es una obra perfecta. Y no es así. El derecho es producto de una voluntad humana. Y por supuesto, cuando hablamos de una ley, por ejemplo, pues es producto de un acuerdo de voluntades, ¿no? Digamos, el Congreso, por ejemplo, pues hubo un proceso en el cual se debatió la ley, se ajustó la ley en algunos contenidos, y eso hace que al final la ley posiblemente, o la norma jurídica en sentido amplio, pues también pueda adolecer de ciertas, digamos, fallas o falencias o vacíos que son propios de todo tipo de, ¿no? De toda actividad o conducta humana, ¿no? Tener en cuenta eso. El derecho, es muy usual en el derecho ver categorías jurídicas que se asumen como dogmas, ¿no? El concepto de racionalidad, por ejemplo, ¿no? De racionalidad. Es muy usual que nosotros hablemos en el campo del derecho y de la ética del concepto de racionalidad, la racionalidad, ¿no? O la razón humana, la razón. E incluso ese concepto de razón y de racionalidad es lo que sirvió para construir el concepto de dignidad humana. Y eso todo va encadenado, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos remitimos, por ejemplo, a la ética kantiana, pues el concepto de dignidad humana se construye a partir de esa idea de razón, ¿no? ¿No? Esa, la metafísica de las costumbres, pues básicamente lo que asume que, bueno, ¿cuál es el conocimiento que es válido y que no es válido? Y la razón juega un papel importante aquí, ¿no? ¿Y cómo construimos esa ética? Pues a partir de la idea de que el ser humano tiene unas cualidades, unas aptitudes que lo hacen diferente a los demás seres humanos. Por ejemplo, a los animales, ¿no? Entonces, desde esa ética kantiana, por ejemplo, sería imposible hablar de los derechos de los animales. ¿Por qué? Porque los derechos de los animales se construyen a partir de la idea de dignidad humana. Y la dignidad humana tiene un carácter antropocéntrico, ¿no? La dignidad humana. Entonces, ¿qué significa esa idea de dignidad humana? Pues la dignidad humana va unida a capacidades del ser humano, como son razonar, como son comunicarse, como son sentir, como puede ser hacer juicios estéticos o juicios abstractos. Esas cualidades del ser humano solamente se predican de seres humanos, ¿no? Y eso nos diferencia a los animales desde la visión kantiana. Por eso es muy interesante ver algunas sentencias de la Corte, ¿no? Digamos, más o menos unas sentencias recientes, en donde, por ejemplo, en la sentencia del Río Atrato, pues la Corte habla, ¿no? Para otorgar derechos a la naturaleza o a los animales, utiliza a veces la Corte el concepto de dignidad humana, pero hay que tener en cuenta que ese concepto de dignidad humana es antropocéntrico. Es decir, tendríamos que reevaluar el contenido de dignidad humana para determinar que entidades que no son humanas, ¿no? Seres vivos, no humanos, pues también tienen esa posibilidad de adquirir ese tipo de, o ese reconocimiento de dignidad humana, ¿no? Tener en cuenta eso. También, desde esa ética kantiana, pues es posible que ciertos seres humanos no alcancen ese mínimo de virtudes o de cualidades, la razón, ¿no? Porque la razón es lo que nos permite a nosotros fijarnos metas, objetivos, trazarnos metas, y justamente el ser humano, esa capacidad del ser humano de fijarse metas y establecer medios para alcanzar esos objetivos, ¿no? Entonces, claro, pues ahí se concibe que hay seres humanos que no tienen esas cualidades o esas aptitudes para poder ser merecedores de dignidad humana. Dentro de ese grupo se pueden instalar, se pueden situar diferentes, ¿no? Dentro de estas, digamos, de grupos no, digamos, que no se incluyen dentro de esas capacidades o que no poseen esas capacidades, pues se encuentran, entre otros, las personas con discapacidad o los niños, niñas y adolescentes, ¿no? También en un momento las mujeres estaban ahí, ¿no? Las mujeres también se consideraban como seres incapaces, pero claro, producto de una construcción social y una construcción humana, ¿no? Entonces, ¿por qué se consideraban incapaces? Pues básicamente porque se consideraban que no alcanzaban unos mínimos de racionalidad para efectos de tomar decisiones correctas o decisiones racionales. Ustedes pueden revisar, por ejemplo, el Código Civil colombiano. Para quienes no sean abogados y abogadas, por ejemplo, pues muchas veces hay un estándar de racionalidad,
¿no? El estándar de racionalidad del Código Civil colombiano es el buen padre de familia, por ejemplo, ¿no? El buen padre de familia. Usted dice, bueno, ¿cómo se mide la responsabilidad en el ámbito civil? Pues aquello que haría, ¿no? ¿Quién actúa diligentemente? Pues lo que haría el buen padre de familia. Ojo, que no es mamá, ¿no? No es madre, sino papá. El buen padre de familia es aquello que define lo que hace el buen padre de familia, es el parámetro de corrección moral y racional del ser humano. Es decir, lo que hace el buen padre de familia es lo moralmente correcto. Obviamente necesitamos un buen padre, el buen padre de familia representa la idea del ser humano heterosexual, religioso, etcétera, ¿no? Desde como la visión clásica del derecho, y en el caso colombiano, pues la visión clásica que se adoptó en el Código Civil de 1887. Y el estándar moral, ¿no? Perdón, moral y racional, ¿no? Racional, pues es aquel, el racional es el padre que actúa de manera diligente, ¿sí? Y eso determina el estándar, ¿no? Digamos, parámetros, quién es racional o quién actúa racionalmente y quién no, ¿no? Quién actúa de manera, digamos, que se ajusta a ese parámetro y quién no. Y esa irracionalidad en ocasiones se ha utilizado como un parámetro normativo, ¿sí? Lo racional define el parámetro normativo muchas veces. Y claro, al final es un concepto que en ocasiones podría llevarnos a pensar si efectivamente la conducta humana yo la puedo llevar a un parámetro de racionalidad o no. ¿No? Yo puedo definir que alguien sea racional a través de una norma, es decir, yo puedo definir normativamente quién actúa de manera racional o no. Pues difícil. Eso es toda una discusión, aunque los abogados muchas veces nos creemos eso, ¿no? No creemos que el derecho, digamos, que esa idea de racionalidad existe. Y es muy usual en nosotros, bueno, incluso en el ámbito cotidiano, que utilicemos la palabra racional. ¿Sí? Es decir, muchas veces utilizamos, ¿quién actuó? Usted actuó de manera racional, ¿no? Bueno, ¿qué significa actuar de manera racional? Y claramente eso parte de un parámetro, ¿no? La palabra racionalidad. Ahora bien, ¿cómo definimos qué es racionalidad? ¿Cómo definimos, ¿no? ¿Quién define o cómo definimos la racionalidad? Por ejemplo, cuando nosotros votamos, ¿quién actúa de manera racional? ¿No? Podemos definir que hay personas que actúan de manera racional o no. Y eso da lugar a que históricamente hayan grupos de la población que han estado excluidos de esa posibilidad de votar. Por ejemplo, las mujeres, ¿no? Las mujeres no podían votar porque se asumía que las mujeres no eran racionales, porque no tenían ese baremo, que, no, ese criterio que tienen los hombres. O los niños y niñas y adolescentes, ¿no? O los extranjeros o los adultos. Sí, digamos, no tenían ese patrón. Y claro, uno hoy en día se preguntaría, bueno, ¿qué significa votar racionalmente? ¿Es legítimo que yo decida, por ejemplo, que un joven de 16 años no pueda votar? Y eso parte de construcciones clásicas, tradicionales. Es decir, ¿por qué un joven no puede votar? O sea, ¿qué hace? Entonces, uno puede hacer un sondeo, ¿no? Bueno, ¿por qué no puede votar un joven? Y muchas veces se acude a la idea de, la mayor vulnerabilidad, ¿no? El concepto de vulnerabilidad, como el ser humano es vulnerable, pues posiblemente no va a tener el juicio adecuado para votar racionalmente. Entonces es más fácil que lo manipulemos, por ejemplo, ¿no? Un joven lo puede manipular. Y eso es totalmente contradictorio, ¿no? Digamos, o no se puede demostrar, por lo menos. ¿No? Yo no podría demostrar, o yo no podría afirmar categóricamente que un joven hoy en día es manipulable y que una persona que tiene 40 años no. Eso es totalmente indemostrable. Seguramente cada caso me permitirá a mí decidir, ¿no? ¿Quién votó de manera manipulada o no? Y posible, lo curioso es que al final posiblemente es posible que todos hayamos votado de manera irracional. Es decir, de manera, por ejemplo, respondiendo más a estímulos, por ejemplo. ¿No? ¿Yo por qué voté por este? Pues voté por este. Seguramente respondo más a estímulos, el carisma, es que me cae mejor, es que, bueno, porque es mujer o porque es hombre. Y posiblemente no voté solamente, ¿no? Por un ejercicio de racionalidad, ¿no? Sino que simplemente lo voté por una cuestión, o sencillamente, porque es que si gana tal candidato, pues eso me hace, posiblemente me hace a mí, me da un trabajo, por ejemplo, ¿no? ¿No? Hay veces que se dice, bueno, cuando usted vota, usted vota por una libra de arroz, ¿no? Muchas veces se lo de eso, ¿no? Usted vota, o sea, la gente vota aquí por una libra de arroz, pero ese ejercicio, ese cálculo de utilidad, se llama el utilitarismo, pues lo utilizan muchas personas también, es decir, es muy usual en nuestra sociedad. O sea, yo voto porque si gana A, pues posiblemente voy a tener una posibilidad, una extensión de mi contrato. Es así, o sea, muchas veces se asume como que hay cierto grupo solamente que lo hace y posiblemente todos tengamos un cálculo. Oiga, que si gana esta persona, posiblemente ya sea para la construcción de ciudadanía o porque me da un interés personal o bueno, lo que sea, pues todos votamos por algún cálculo de utilidad, ¿no? Alguna conexión subjetiva entre ese voto y una aspiración que yo tengo.
que puede ser loable o no. ¿Sí? Y eso hace que sea difícil determinar quién vota racionalmente. Y posiblemente al final votar sea lo más irracional que hay. ¿No? Digamos, ¿quién, cómo decimos que alguien vota racionalmente? Cuando hablamos completamente de racionalidad, hablamos de decisiones racionales. Hay un libro muy interesante, un libro de Elster, ¿no? Elster, John Elster, que habla sobre decisiones racionales, ¿no? Y utiliza el parámetro de racionalidad, la famosa parábola de Ulises para decir, bueno, ¿quién es racional y quién no? ¿No? Y posiblemente para John Elster, en este libro, para, digamos, utilizando la metáfora de Ulises, pues lo que se hace básicamente es determinar que un ser humano, posiblemente la racionalidad es la posibilidad de representarse el futuro, por ejemplo, y tomar decisiones previamente, ¿no? Entonces va Ulises en su navío y Ulises le pide a su tripulación que lo amarren al mástil del barco para que, en caso tal que aparezcan las sirenas, el canto de la sirena, que es muy seductor, ¿no? Muy seductor. Esa idea de seducción, ¿no? El canto seductor, pues hace parte de esa idea, de esa debilidad humana, que hace que posiblemente nosotros no actuemos siempre racionalmente o nunca lo hagamos, ¿no? Digamos, ese canto, yo para nunca haber tentado el canto de las sirenas, pues eso hace que yo me tenga que amarrar. O sea, yo decida previamente, yo mismo me amordase previamente, porque si no, posiblemente tome decisiones equivocadas a futuro. Eso desde el punto de vista racional, ¿no? Racional. Entonces, eso hace posiblemente que yo tenga que tomar decisiones previas para que a futuro tome decisiones racionales. Ahora bien, aquí se plantea una inquietud y es, bueno, ¿lo racional es lo correcto o no? Y posiblemente encontremos que no es lo mismo racional que lo válido, que lo moralmente correcto. Y posiblemente son tres cuestiones diferentes. Lo válido, de lo racional, de lo moralmente correcto. Es decir, en ocasiones es posible que el ser humano actúe muchas veces bajo diferentes criterios y es difícil determinar cuál de los tres sea el, digamos, el más adecuado, por ejemplo. Puede que yo tome una decisión válida, pero sea moralmente incorrecta. O puede que yo tome una decisión racional, pero sea una decisión inválida, por ejemplo. Entonces, eso hace que definir quién decide racionalmente pues nos plantea inconvenientes. Frente a lo que nos decía Luis Carlos, ¿no? Como para ir centrando la discusión. Entonces, claro, uno de los temas, claro, el tema de la ley justamente, bueno, los menores de edad, por ejemplo, ¿no? Los menores de edad, ¿cómo se pueden insertar las situaciones que tienen que ver con menores de edad? Pues como históricamente se asume que las personas con los niños, por ejemplo, perdón, los niños o niñas o adolescentes, o por ejemplo, las personas con discapacidad menores de edad, por ejemplo, ¿no? Que ya hay acentúa mucho más la idea de la incapacidad, ¿no? Porque si usted tiene discapacidad, pero además tiene el menor de edad, pues es totalmente incapaz, ¿no? Entonces, claro, ahí claramente, en ocasiones, pues, como partimos de esa idea de que hay seres humanos que no son capaces porque son incompetentes, ¿no? Eso da lugar a que desde el derecho se tengan que arbitrar protección. Y esto deriva de algo que se llama el paternalismo jurídico. Paternalismo jurídico. ¿El paternalismo? ¿El paternalismo qué es? El poder paternal, ¿no? El poder paternal, el poder del padre al hijo, el padre, el capaz, el virtuoso, el hijo, el incompetente básico, que no sabe, que no puede decidir o no decide bien. Y ese poder deriva de una concepción altruista, ¿no? El papá siempre va a querer lo mejor para su hijo, ¿no? O el Estado, bien, ¿no? El Estado, pues, quiere lo mejor. Y para eso, pues, yo pongo al servicio de los hijos, pues claramente pongo el servicio del incompetente, pues un modelo de representación que permita decidir o que permita que esas decisiones sean las más racionales. Aunque, insisto, no sabemos qué es racional, pero ese es el punto de partida, ¿no? Y justamente con los niños y con las personas adolescentes, pues siempre se asume o se ha asumido que nunca van a tener capacidad plena. Creo que se me había congelado la imagen, pero no sé si ya estamos bien. Sí, Mario, tranquilo, se te ha escuchado bien. Está un poquito atrasada la imagen, pero se te ha escuchado bien, tranquilo. Vale, perfecto. Entonces, claro, se asume que hay capacidad, llamémosla si quiere, plena y no plena, ¿no? Capacidad plena y capacidad no plena. De capacidad plena, pues son seres humanos que se consideran competentes básicos, no el competente. ¿Quién es el competente? Pues aquella persona que es capaz de asumir con éxito los desafíos de la vida cotidiana. Ese es el competente, ¿no? Y el incompetente es que no. Entonces, el incompetente, pues, precisa de un mecanismo de protección para poder suplir su carencia. Y ojo con esto, que es interesantísimo.
en ocasiones la palabra vulnerabilidad, vulnerabilidad parte de esa idea de incompetencia. Tener en cuenta esto, porque muchas veces se utiliza la palabra vulnerabilidad como un plus adicional y posiblemente en ocasiones generen más restricciones. Es decir, no siempre la palabra vulnerabilidad se utiliza en un contexto adecuado. Entonces, claro, como se asume que el niño o el adolescente es un vulnerable, pues eso hace que se justifiquen medidas de protección coactiva. ¿Qué son medidas de protección coactiva? Pues medidas paternalistas, medidas que se imponen al ser humano, así sea en contra de su voluntad. Eso es, ¿no? Por su bien. Es decir, ¿qué lo legitima? Pues que tienen como objetivo causar un bien. No, es por un bien. Entonces, como es por un bien, pues nunca va a haber alguien que cuestione esas medidas de protección. Sí, no se cuestionan porque tienen un ánimo de benevolencia, ¿no? Un ánimo benevolente, ¿no? Son por un bien, ¿no? Yo quiero causar un bien. Entonces nunca se van a cuestionar. Por eso esas medidas tradicionales de protección siempre se veían muy bien, ¿no? Incluso hoy en día muchas medidas que apuntan a proteger a las mujeres se ven bien, ¿no? Se ven ajustadas, porque qué bueno, porque protegen a la población. Y ojo, porque en ocasiones esas medidas de protección apuntan a mantener una estructura de opresión frente al grupo bajo el argumento de la vulnerabilidad. Por eso cuando hablamos de vulnerabilidad no se puede hablar de ser humano vulnerable, sino el contexto de vulnerabilidad que tiene. ¿Un niño es vulnerable? No, pues un niño está en un contexto, puede estar en un contexto de vulnerabilidad. Pero yo no puedo partir del hecho de que, digamos, del hecho de la vulnerabilidad con una cuestión biológica, ¿no? ¿Las mujeres son vulnerables? Pues depende del contexto. ¿Los niños son vulnerables? ¿O la persona con discapacidad vulnerable? Pues depende del contexto. No en todos los contextos se puede hablar de vulnerabilidad. Ok. A partir de esa idea de vulnerabilidad y de las medidas paternalistas, pues se justifican las famosas medidas de coacción, o perdón, de protección coactiva, que son medidas que se imponen bajo un presunto beneficio del sujeto protegido, si se quiere, ¿no? Entonces, claro, es los niños, así como ha pasado con la persona con discapacidad, pues, digamos, todavía se mantiene, ¿no? Digamos, si bien con la discapacidad se ha dado algún avance en materia de reconocimiento de la capacidad jurídica, pues sobre los niños todavía existe esa presunción de incapacidad, ¿no? Entonces, asume que los niños son incapaces o incapaces relativos o los adolescentes, lo cual también parte de una concepción legal bastante arbitraria en ocasiones, ¿no? Porque parte del capricho del dato cronológico como un dato que de manera fehaciente determina quién sí es capaz y quién no. ¿Sí? Entonces, claro, muchas veces el dato, ¿no? El 17 años, entonces usted es incapaz relativo, usted es capaz, y eso genera unos inconvenientes en el momento de ejercer los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, claro, desde el punto de vista civil, se asume que 18 años brinda la mayoría de edad. Y con esto viene el reconocimiento de la capacidad jurídica plena. Ahora, cuando tiene 17 años, ¿qué pasa? Pues legalmente sería un incapaz relativo, legalmente, ¿no? Pero es interesante ver cómo la jurisprudencia de la Corte en Colombia ha dado paso hacia el reconocimiento de la capacidad jurídica también de las personas adolescentes, ¿no? Muy interesante esto. No sé si quieres que abordemos el tema de los menores ya, Luis Carlos, o más adelante tú quieres intervenir para que lo hagamos un poco más, ¿no? Creemos un poco más el diálogo, ¿no? Si te parece, bueno, tú me digas. Claro, no Mario. Yo creo que era más bien hacer la claridad que tú bien has hecho sobre la diferencia de los regímenes, y enhorabuena, nos cuentas un poco sobre esa parte de atrás de la capacidad jurídica en el ordenamiento colombiano, esas razonabilidades o esa presunción de corrección al momento de calificar la capacidad o la incapacidad en la ley colombiana. ¿Por qué? Porque la presunción de capacidad en la ley 1996, por el mismo título de la norma, por la población objetivo de la norma, es para mayores de edad. Entonces sí era muy importante para el espacio y para las personas que nos acompañan poder hacer esa claridad y esa diferenciación en que la ley atiende personas con discapacidad, pero el régimen de menores de edad no se altera. Las personas que hoy por hoy menores de edad tienen alguna discapacidad no se van a ver en un limbo jurídico, no se van a ver desprotegidas, muy entre comillas, por el ordenamiento legal colombiano. Entonces,
Enhorabuena, has hecho todas esas precisiones. Muchas gracias. Pero entonces me gustaría poder pasar a hablar sobre los principios, porque hay unos muy importantes como son el de autonomía, como son el de igualdad de oportunidades, que podrían ser muy importantes porque son los que guían la lectura de la ley. Hay unos mecanismos judiciales, hay unos mecanismos no judiciales y estos mecanismos como protectores y garantes de derechos deben entenderse a la luz de estos principios. Cuéntanos un poco de pronto cómo ves tú estos principios como orientadores de la ley. Ok, perfecto, listo. Bueno, voy a cerrar el tema de la edad. Claro. Ya digamos, también complementando lo que tú lo has dicho ahorita, y ya si quieres con eso pasamos a los Claro, Mario, principios, ¿no? claro. Entonces, pues en efectivamente, les decía que la Corte colombiana, la Corte del Tribunal Constitucional colombiano, pues a través de su jurisprudencia ha ido reformando ese modelo de capacidad tradicional frente a los adolescentes y niños y niñas, ¿no? La Corte, digamos que de una manera muy pretoriana, ¿no? Digamos, caso a caso también, ¿no? Caso a caso. Y eso, digamos, que ha generado cierto distanciamiento entre lo que pasa en la realidad, digamos, digamos, en la realidad política colombiana, en tanto que, digamos, son cuestiones que en el Congreso no han tenido un debate interesante o importante, ¿no? Digamos, son cuestiones que se han asumido como cuestiones ciertas, ¿no? Y nunca se ha generado un debate interesante, por eso temas que generan un debate moral como la eutanasia, como esos temas, ¿no? El tema de los, digamos, del reconocimiento de la capacidad de los adolescentes, por ejemplo, pues siempre ha sido un tema cuyo impulso ha derivado más de la jurisprudencia de la Corte que del Congreso, por ejemplo, ¿no? Porque es un tema que siempre se asume que un niño o una niña, pues es un sujeto de máxima protección, ¿no? Y por eso incluso la Corte les denomina, por ejemplo, sujetos de protección especial, ¿no? Entonces, digamos, es difícil que el debate se dé muchas veces y la Corte ha jugado un papel importante aquí, a través de ciertos casos. Entonces, la Corte, pues por allá en los años 90, cuando hablaba del derecho al libre desarrollo de la personalidad, que está muy conectado a esta idea de capacidad jurídica, pues hablaba de cuestiones que tienen que ver mucho más con, bueno, si el niño puede, por ejemplo, ponerse un piercing, un tatuaje, o si se puede pintar el pelo, eso. Ya los años, hoy en día, pues ya los casos son mucho más complejos, ¿no? O tienen un mayor impacto sobre los derechos. Al punto que hoy en día, Luis Carlos, por ejemplo, ustedes saben, hoy en día ya existe la eutanasia en Colombia. Al punto que hoy en día existe la eutanasia en Colombia, ¿no? En Colombia, en la resolución 825, si ustedes la quieren consultar, 825, bueno, yo no sé si quieren que se la anote aquí en el chat. Yo se las anoto si quieres, María, Ah, no bueno, te listo. preocupes. 825 del 2018 ya se reguló el procedimiento de muerte digna de niños, niñas y adolescentes en Colombia. Y eso es interesantísimo porque somos el tercer país de hacerlo. El tercer país que regula ese procedimiento, ¿no? Después de Holanda y de Bélgica, ¿no? Y fue producto de una sentencia de la Corte. O sea, que, digamos que la Corte sí que ha dado un paso importante frente al reconocimiento de esa capacidad jurídica de los niños, niñas y adolescentes. Pero el punto que en Colombia, pues hoy en día un niño de 6 años, obviamente con la anuencia de sus papás, puede hacer uso del derecho, digamos, de la muerte digna. Y claramente eso genera un debate moral interesante, ¿no? O sea, lo podríamos debatir y eso sería, seguramente no tenemos una única línea, ¿no?, sobre esto. Por supuesto, es un tema que genera, digamos, una discusión en torno a sobre, digamos, temas de dignidad humana o libertad del ser humano y de capacidad concretamente. Entonces, digamos que la Corte en ese ámbito pues ha dado unos pasos importantes. En el caso de la ley, ¿no?, el sistema legal, ¿no?, el sistema que tiene que ver con expedición de normas, por ejemplo, normas jurídicas, por ejemplo, por parte del Congreso, las leyes, pues ha sido mucho más conservadora la postura, ¿no? Entonces, todavía se mantiene la idea de que el niño o niña o el adolescente, pues son incapaces absolutos. Bueno, sobre todo el niño y la niña, ¿no? Porque el adolescente, pues ya se asume que es un incapaz relativo. Y eso genera unas cuestiones interesantes en materia de incoherencia del sistema normativo. Porque piense que, por ejemplo, hace poco la Corte determinó que en el caso de los adolescentes, el matrimonio en adolescentes no es válido si no tienen la anuencia de sus papás. Sí, esa era la regla que se traía antes, ¿no? La regla del Código Civil. Si el matrimonio, si no tiene la anuencia de sus papás,
el matrimonio no es válido entre adolescentes. Pero la Corte Suprema hace poco, en una sentencia que no recuerdo el número, pero si alguien me escribe algún día se la puedo mandar, la Corte definió que la unión marital, de hecho, si es válida, más allá de la anuencia de los papás. O sea, uno puede vivir en unión marital, un adolescente, pero no puede casarse. Lo cual es una contradicción. O sea, hoy en día, año 2021, pues hablar de la diferencia entre unión marital y matrimonio, pues obviamente, digamos que ya parece que ya está resuelto, ¿no? Digamos, ya no puede haber diferencias, pero así es, ¿no? Y es producto justamente de los sistemas normativos, ¿no? Digamos, o en este caso, de las normas o de los efectos de la jurisprudencia de la Corte, por ejemplo. ¿No? O la ley, por ejemplo. Entonces, sí, entonces digamos que para concluir este primer punto, les diría que efectivamente, en materia de adolescentes o de niños y niñas, pues existe una diferenciación aún tajante, sobre todo cuando son niños y niñas, en materia de capacidad jurídica. Ahora bien, esto resulta de alguna manera razonable, pero esto también es producto de entender que los niños y niñas y adolescentes son un grupo, y ya, cuando efectivamente es un grupo totalmente heterogéneo. Sí, o sea, hablar de niños y niñas y adolescentes, pues hablar de una universalidad de situaciones. No es igual a un niño de un año a un joven de 17 años. Claro, no es, obviamente un niño, seguramente las medidas de protección con un niño de un año pues sean mucho más ajustadas o mucho más justificadas que con un joven de 17 años. Esto es diferente. Enhorabuena, pues el Código de Infancia y Adolescencia en Colombia del año 2006, la famosa ley 1098, pues hizo una distinción entre niños, niñas y adolescentes. Pero antes no, antes todos eran menores de edad. Incluso el concepto de menores de edad pues ya empieza también a cuestionarse, ¿no? El concepto de menores de edad, ¿no? Porque eso es lo que hace a partir de la idea de, ¿no? De la incapacidad, ¿no? El menor, justo la palabra menor, pues tiene este efecto de disminución, ¿no? De disminución de capacidad. Entonces, bueno, digamos que en ese punto se dan pasos importantes. Ahora bien, Luis Carlos, bueno, vamos con los principios de la ley. En la ley ustedes los pueden consultar en el artículo 4 de la ley, ¿no? La ley 1996. Ah, bueno, entonces, para concluir la primera parte, entonces diríamos, sí, es una ley que en principio tiene efectos de reconocimiento de capacidad jurídica o capacidad legal de personas con discapacidad mayores de edad. Ahora bien, eso puede ser matizarse de alguna manera con el artículo 6. Artículo 6, ¿sí? Que me parece muy interesante traer la colación. Perdóname, el 6 no, el 7. El 7. Que dice lo siguiente. Ustedes lo pueden también consultar, ¿no? Artículo 7 de la ley dice, las personas con discapacidad que no hayan alcanzado la mayoría de edad tendrán derecho a los mismos apoyos consagrados en la presente ley para aquellos actos jurídicos que la ley les permita realizar de manera autónoma y de conformidad con el principio de autonomía progresiva. Listo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en todo caso, esta ley, si bien en principio está orientada a garantizar la capacidad jurídica de los mayores de edad, también de manera, digamos, yo creo que de manera, no sé si, digamos, de manera, o con un efecto colateral, pues también reconoce esa capacidad jurídica en los niños y niñas y adolescentes. Y qué es lo que dice básicamente, o cómo se interpreta esa ley, pues que los niños y niñas con discapacidad tendrán los mismos derechos que los niños y niñas sin discapacidad. Es eso. Y para eso, yo otorgo el sistema de apoyos también para niños con discapacidad. Entonces, tener en cuenta eso. La ley, si bien se titula o está orientada en principio para personas adultas, no obstante, el sistema de apoyos también funcionaría o debería funcionar para niños y niñas con discapacidad para que realicen actos jurídicos que realizan sus pares, ¿no? Sus niños, niñas y adolescentes sin discapacidad. Es decir, hoy no podría haber una norma que limitara los derechos de los niños con discapacidad por su discapacidad. No, entonces yo puedo limitar derechos, puedo limitar libertades por la edad. Pues, bueno, como soy menor de edad, yo le limito el consumo de alcohol. Perfecto. ¿No? Por la edad, yo le puedo limitar esos derechos, o esa posibilidad de ejercer esas libertades. Pero no le podía limitarlo por una cuestión de discapacidad. ¿Vale? Entonces, interesante y importante tener en cuenta eso. Todos los actos jurídicos hoy en día que hace un niño sin discapacidad y que la Corte ha reconocido a través de jurisprudencia, a través de lo que se denomina la capacidad evolutiva, ¿sí? Que no es igual al niño de 12 años, al de 17, bueno, pues también se aplicará, podrá aplicarse para niños y niñas con discapacidad y para eso el sistema de apoyos también tendrá que operar, ¿no? Entrar a operar. Listo. Frente a los principios, Luis Carlos, el tiempo se pasa volando, ¿no?
El tiempo se pasa volando. Bueno, vamos con, frente a los principios, pues los principios de la convención, ustedes también son también de la ley, pues son una derivación de la convención, ¿no? Y eso es okay, también obviamente parte de la, justamente del espíritu de la ley, ¿no? La ley justamente es una respuesta a ese parámetro normativo que se establece a partir de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006, ¿no? Entonces, claramente los principios pues van acordes con esa realidad normativa, ¿no? Entonces, pues de manera muy, ¿no? Digamos, podemos hacer un repaso muy, muy breve, ¿no? Porque yo sé que el tiempo, ¿no? Nos limita mucho, pero bueno, habla de la dignidad humana, por ejemplo, ¿no? Dignidad humana. Y claro, lo es que el concepto de dignidad humana, todos esos conceptos, pues aparentemente los damos por sentados, pero no es tan así, ¿no? Si uno habla de dignidad humana, diría, bueno, dignidad humana parece que es un valor inherente, pero eso no es tan simple definir qué es dignidad humana, ¿no? Dignidad humana, ¿qué supone, no? Dignidad humana, y sobre eso también hay un desarrollo histórico, ¿no? Hay una dignidad humana premoderna, hay una dignidad humana moderna, hay una dignidad humana kantiana, hay una dignidad humana de posguerra, hay una dignidad humana actual, es difícil, ¿no? Digamos, difícil determinar qué es dignidad humana en un ámbito abstracto, ¿no? Digamos, en abstracto, ¿qué es dignidad humana? Pues difícil, nos tendríamos que identificar, precisarlo en un contexto muy concreto, pero podemos decir que dignidad humana es un valor, ¿no? Del ser humano, un valor que es inherente al ser humano y que le permite el reconocimiento de su condición de sujeto moral, básicamente, ¿no? Sujeto moral, ¿no? Dignidad humana sería el sujeto moral, ¿no? El reconocimiento del sujeto moral. ¿Y quién es el sujeto moral? Pues el sujeto que participa en el debate moral, ¿no? El discurso moral, ¿no? El debate de los derechos, ¿no? El sujeto que está en condiciones para participar en el discurso moral. Tener en cuenta que no es igual incapacidad a imposibilidad. Incapacidad a imposibilidad. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo incapacidad a imposibilidad. Muchas veces el ser humano no puede ejercer sus derechos por una cuestión de imposibilidad, aunque se asume que es por su incapacidad. Entonces, lo que hay que hacer es eliminar las barreras que generan la imposibilidad para que el ser humano sea un sujeto moral, libre, que pueda decir, ¿no? Básicamente sería, podemos entender eso por dignidad humana. Autonomía, ¿no? Son principios importantísimos de la Convención y que han sido recogidos de manera muy acertada por la, ¿no? Por la ley, ¿no? La autonomía, ¿no? La autonomía, usted lo puede encontrar en el artículo 3 de la Convención, ¿no? Los principios que también se conectan de alguna manera con los principios de la ley, ¿no? Los principios de la Convención con los principios de la ley. ¿Y autonomía qué es? Pues autonomía es posibilidad, es justamente esa posibilidad de llevar a cabo un plan de vida libremente, ¿no? Me reconoce yo soy sujeto de derechos, sujeto moral, y además tengo posibilidad de llevar a cabo un plan de vida. Actuar con independencia, ¿no? Independencia, ser independiente. Claro, que ser independiente, ¿no? Que ser autónomo. Alguien diría, no, realmente la autonomía no existe, porque todos estamos, digamos, de alguna manera todos podemos estar predeterminados, ¿no? Posiblemente no seamos tan autónomos. Algo nos, ¿no? Como decíamos ahorita, para votar, algo nos determina, ¿no? Nos predetermina, ¿no? ¿Por qué estamos acá? Pues algo nos predetermina, ¿sabes? Porque salimos a la calle, porque no, todo, algunos, posiblemente no exista una idea de autonomía, digamos, total, ¿no? Y al final el ser humano, pues, también es producto de sus experiencias, ¿no? Y el amor, ¿no? Digamos, alguien se enamora y posiblemente actúe, ¿no? Se enamora y tiene una excepción amorosa, pues, después actúa de manera diferente, ¿no? A como lo hacía, ¿no? Previamente, ¿no? Entonces, va cambiando también su forma de actuar conforme con su experiencia. Conforme con su experiencia, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, Mario, sí se te escucha. A veces se te pone un poquito lento el video, pero te estamos escuchando constantemente. No te preocupes. Vale, listo. Vale, me cuenta. Con su experiencia, ¿no? Digamos, pero claro, ¿qué sería autonomía, no? Digamos, ¿quién es posible que exista esa idea de autonomía? Pues bueno, más allá de esa discusión, pues uno podría decir, bueno, por lo menos que cada ser humano pueda actuar conforme con sus principios y con su autorrealización, ¿no? Con lo que desea como ser humano. No, es una forma de entender la autonomía, ¿no? Y la independencia, ¿no? ¿Qué significa actuar de manera independiente? Difícil, porque muchas veces el mismo ser humano actúa de acuerdo con lazos de cooperación o de afinidad o de afecto, ¿no? De afecto. Muchas veces actuamos de manera más colectiva también, ¿no? Creamos lazos. Entonces, bueno, ¿qué significa ser independiente, no? Pues en el caso de la discapacidad tiene un efecto muy importante, porque claramente la discapacidad era casi que sinónimo
de dependencia, ¿no? Entonces, muchas leyes de discapacidad se denominaban leyes de dependencia, ¿no? El dependiente, ¿no? Entonces, el ser humano se le catalogaba como el dependiente. Claramente eso tiene un efecto muy negativo cuando hablamos de derechos humanos, ¿no? Porque ser dependiente, pues, es justamente parte de esa concepción del incompetente, ¿no? El incompetente básico, ¿no? No es capaz de decidir, ¿no? La concepción clásica, ¿no? Entonces, la palabra dependencia, pues, claro, aunque tiene ese efecto, digamos, de restrictivo, ¿no? El dependiente, pues, es aquel que realmente no voy a considerar como un sujeto moral, porque es un sujeto que más bien está condicionado a otro ser humano. Entonces, esa idea de independencia, autonomía, pues básicamente lo que hace justamente es reconocer al ser humano como un sujeto que define sus propios objetivos morales y que traza los lineamientos, ¿no? Traza el camino para alcanzar esos objetivos, ¿no? Básicamente eso. Después viene otro principio, ¿no? En la ley, que es el principio de primacía de la voluntad, ¿no? Y preferencias. Muy importante, ¿no? Muy importante. Voluntad y preferencias, muy importante, ¿sí? Que además es artículo 3 de la ley, perdón, es el numeral 3 del artículo 4 de la ley, que a su vez es el artículo, digamos, podemos llamarlo el artículo 3 de los principios, pero que se conecta más con el artículo 12 de la Convención, que tiene que ver con la capacidad jurídica, en donde dice que el apoyo del actuar conforme con su preferencia y voluntad, pues es muy importante, ¿no? Porque justamente la voluntad supone que la última decisión sobre lo que yo quiero para mi vida, la tomo yo, eso es. No, yo tomo la decisión, ¿no? Yo al final, ¿quién determina el curso de mi vida? Soy yo. No, básicamente, no, eso es, ¿no? El que define al final soy yo. ¿No? ¿Cómo para saber? No es un caso de discapacidad, pero ¿cómo hacemos para saber si una persona en coma, estado de coma, pues debemos desconectarla o no? Pues lo más legítimo es que determinemos cuál habría sido su voluntad y preferencia, ¿no? A veces es más fácil construir esa realidad, esa voluntad, y a veces es más difícil, pero ese no. ¿Cómo hacemos para digamos, decidir si esperamos un año más, o 20 años, o 35 años, ¿no? Hace poco vi las noticias, ¿no? Un español que duró 27 años en coma y despertó. Entonces, bueno, todo, al final todo tiene su excepción y todo al final rompe las reglas, ¿no? Las reglas, bueno, las reglas digamos, que mantienen una realidad, ¿no? O que sostienen una realidad. Pero lo que es claro aquí es que la voluntad supone que lo más legítimo es que la última decisión sobre el curso de mi vida, sobre mis derechos, ¿sí? Entonces, para eso justamente, pues yo puedo reconstruir esa voluntad y definir qué es lo que yo quiero. Así la persona en un estado, en un momento determinado, por ejemplo, se encuentra en un estado de coma, por ejemplo, que le imposibilita tomar esa decisión o expresar esa decisión. No, entonces, claro, no puedo trasladar. A todos y a todas una disculpa, parece que estamos teniendo un pequeño inconveniente de conexión. Regálenme un minutico y vamos a comunicarnos con Mario para ver qué podemos solucionar, ¿vale? Entre tanto, les recuerdo a todos que por el chat nos pueden hacer llegar las preguntas para el panelista y para el equipo de país. Asimismo, les dejé en el chat un link para un formulario en el que les voy a pedir que me colaboren con fines de verificar la asistencia y de poder programar o recoger sus comentarios e inquietudes para los siguientes espacios que vamos a tener dentro de esta serie de webinarios que vamos a hacer. Lo siento, me he desconectado yo. No te preocupes, Mario. Listo, Mario. Yo, igual tenemos todas las cámaras apagadas, la verdad. Te decía, pues, ¿no? No sé si me están escuchando bien. ¿Vamos bien? Sí, ya te estamos escuchando bien. No sé si de pronto quieras considerar apagar la cámara para que no se te vuelva a interrumpir. Ah, bueno, listo, la apagar. Listo, apagar, a ver. Probemos así, a ver qué. Dale. Probémoslo a ver. O si no, después hacemos una sesión presencial y no, me comprometo con ustedes y la hacemos presencial si quieren. Ok. Absolutamente, esa te la tomo. Está grabada. Listo, perfecto. Vamos a tener que hacer espacios de estos porque esto está muy interesante. Ok, perfecto. Entonces, les decía efectivamente, en ocasiones, el modelo de apoyos, es posible que en ciertos casos, muy excepcionales, el modelo de apoyo de alguna manera se acerque a un sistema de representación. ¿Sí? O sea, ahí pueden haber casos en lo que se precisa apoyos intensos, en lo que
pues, digamos, hay algunas, digamos, hay algún acercamiento entre el modelo de apoyos y el de representación. Es posible que eso pase, ¿no? Es posible, en la realidad. Entonces, uno diría, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entonces entre el apoyo y la representación? Y la diferencia está ahí. Es decir, en ocasiones es posible que algún apoyo tenga cierta apariencia de representante. No, es posible. La realidad nos puede plantear eso. No, no teóricamente, sino de la realidad. Entonces, claro, ¿cómo nos diferenciamos? ¿Cómo hacemos para diferenciar el modelo de apoyo del modelo de representación? Pues que en el modelo de apoyo lo que legitima esa decisión es que justamente yo la tomo conforme con esa voluntad y preferencia del ser humano. En cambio, en el modelo de representación era diferente. Yo la tomaba pensando lo que era mejor para esa persona. ¿No? Yo la tomo pensando en lo que yo creo como papá o mamá, por ejemplo, digo, ¿qué es lo mejor para mi hijo? Entonces yo la tomo pensando en eso. No, el modelo de apoyos no es así. El modelo de apoyos yo la tomo pensando en lo que esa persona habría querido decidir. Preferencias, ¿no? Preferencias. Es eso. Entonces, importantísimo. Ahí es donde se legitima la decisión. ¿Cómo una decisión es válida? Pues se legitima en tanto que surge de la preferencia del ser humano. Oye, es que la persona quiere la eutanasia. ¿Y cómo vamos a dejar que una persona decida sobre su muerte? Ojo, lo que legitima esa decisión es que es producto de su preferencia. Obviamente, tomar una decisión debe ser producto o consecuencia, además, de un consentimiento informado. ¿No? Entonces, yo tomo decisión porque estoy informado. Así como cuando uno habla de racionalidad en el voto. Oiga, ¿quién vota racionalmente? Difícil. Difícil. Oiga, ¿que los 5 magistrados que tomaron una decisión a favor son racionales y los 4 son irracionales? No, por supuesto que no. Simplemente se acude a un criterio medio, ¿no?, democrático, de mayorías. Y los 5, pues, son más que 4. Entonces votaron 5, pero posiblemente los 5 tengan una decisión menos sólida que los 4. Es posible, en muchas ocasiones. Entonces, lo racional aquí, ¿qué es? Pues que el ser humano esté informado. Oiga, ¿por qué un adolescente no puede votar? ¿Cómo así que no va a votar si posiblemente un adolescente esté más informado que muchos seres humanos, ¿no?, adultos? Sí, o sea, hoy en día es difícil que un adolescente no esté informado. O sea, para bien o para mal, y eso lo podríamos también discutir, pues las redes o el sistema de información masivo o el Big Data o todo, como ustedes lo quieran, pues eso nos permite más información. Y los jóvenes, pues, son quienes, ¿no?, se les denomina los nativos digitales, ¿no? Son los, ¿no?, que son los que están ahí, ¿no?, digamos, hacen parte del proceso del modelo de la plataforma tecnológica y digital, ¿no? Entonces eso hace que posiblemente estén mucho más informados que nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a decir que usted vota porque no está informado? Pues, no, que no vota porque no está informado. Entonces, claro, eso hace que cuando hablamos de la eutanasia, por ejemplo, pues el cuestionamiento, no pueda venir un cuestionamiento moral sobre quién decide bien o quién decide mal. Si una persona con discapacidad quiere morir, por ejemplo, pues podrá hacerlo porque es producto de su voluntad. Y tener en cuenta lo siguiente, esto para un trabajo de investigación, si ustedes quieren hacerlo. Artículo 3 de la resolución 825 del 2018 de eutanasia que les hablé hace un instante. Ese artículo excluye a las personas con discapacidad, a los niños con discapacidad, de la posibilidad de solicitar la eutanasia. ¿Qué quiere decir eso? Que justamente ese artículo, hoy en día, en clave de la ley 1996, pues iría en contra del contenido del artículo 7 de la ley, ¿no? Esa resolución iría en contra de la ley 1996. ¿Por qué? Porque lo que les decía ahorita, porque ese artículo 3 de la resolución impide que un niño con discapacidad, por su discapacidad, una niña, se sometan a un proceso eutanásico, ¿no? Y por supuesto, va en contra de la convención y de la constitución, en ese sentido. Entonces, sí, digamos que en esa medida, pues, eso significa voluntad y preferencia, ¿no? Básicamente, digamos, como un elemento legitimador de decisiones. También aparece el principio de no discriminación, de accesibilidad, de igualdad. Bueno, que yo creo que lo voy a dejar aquí porque yo sé que, porque el tiempo se nos acaba, y bueno, pero por lo menos hice mención a algunos principios que consideraba relevantes. Obviamente, discriminación, pues, imagínense, discriminación, el efecto que tiene la palabra discriminación, ¿no? Lo que les decía ahorita. Posiblemente, no sé si ustedes se acuerdan, hace la famosa sentencia C-131 del 2014,
donde la Corte avaló el proceso de anticoncepción quirúrgica definitiva de personas con discapacidad por su discapacidad. Pues bien, esa sentencia, que después la Corte la fue reformulando, ¿no? La fue reorientando, digamos, la jurisprudencia la fue reorientando, pues era una sentencia que podía asumirse dentro de una norma, dentro de un criterio de discriminación también por motivo de discapacidad, ¿no? Que justamente supone todo tipo de restricción, de limitación por motivo de discapacidad que afecte los derechos fundamentales. Y por supuesto, también afectaba la igualdad y claro que sí, también la autonomía del ser humano. No, yo no puedo, a través de un consentimiento sustituto, pues autorizar un proceso de anticoncepción, ¿no? Entonces, esa sentencia pues afectaba tanto la autonomía como la igualdad de oportunidades de acceder a tratamientos médicos o a un sistema de planificación, por ejemplo, y además suponía una discriminación por motivo de discapacidad. Y bueno, Luis Carlos, yo dejo hasta acá por si para que sigamos el ejercicio, si lo consideras pertinente. Mario, muchas gracias por todas tus reflexiones. La verdad es que están muy interesantes. Me gustaría poder tener mucho más tiempo para poder continuar con los principios, porque es lo que va a orientar la lectura de la ley. Pero como bien mencionas, por temas de tiempo, pues hay que ajustar un poquito el formato de la información. Te agradezco mucho que nos colabores con todas esas consideraciones. Y de pronto, abusando un poco de tu tiempo y del tiempo de los asistentes, quizás un comentario muy conciso sobre cómo hacemos esa interpretación, ya que nos damos cuenta que el ordenamiento legal tiene unas consideraciones en otros regímenes de capacidad jurídica, que la ley nos presenta unos principios, y como nos mencionaban hace un minuto en el chat, la ley se orienta mucho de la Convención de sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, esta interpretación, teniendo todo esto en cuenta, ¿cómo vemos esta sistematicidad en la interpretación? Bueno, interesantísimo, Luis Carlos. Bueno, esto nos daría para otra media hora, pero bueno. Totalmente, pero de pronto... Claro. Sí, entonces, claro, también lo digo porque de pronto asumo que no todos somos abogados y abogadas acá, ¿no? Entonces, pues también quiero hacer alguna precisión para que todos podamos acceder a partir de elementos comunes acá, dentro de la charla. Entonces, pues claro, partimos de una cuestión que se llama el sistema normativo, el sistema de fuentes normativas, ¿no? Entonces, diríamos, bueno, ¿la ley qué lugar ocupa dentro del sistema normativo? Sabemos todos que hay una norma superior, que es la Constitución Política, y que ahí para abajo, pues, existe un sistema normativo. Muchas veces se hace alusión a la pirámide de Kelsen para hacer mención a esas normas que conforman ese sistema normativo, ¿no? Las leyes, más adelante, las ordenanzas y los acuerdos, bueno, etc. ¿Sí? Y claro, la cuestión es aquí, y es, bueno, ¿cómo hacemos ahí para interpretar esa ley? ¿No? La ley de capacidad jurídica. Y hay un tema muy interesante acá, y es que el tema de la capacidad jurídica no es una cuestión que se resuelva con un artículo, porque es algo que tiene que ver con derechos fundamentales, ¿no? Básicamente eso. Y con el ejercicio de las libertades, ¿no? Laborales, civiles, comerciales, bueno, todo tipo de libertades, ¿no? Tanto personales como personalísimas, como no personalísimas, patrimoniales como no. Entonces, claro, ese concepto de capacidad jurídica, pues tiene un efecto totalmente transversal, ¿no? Dentro del sistema normativo. Y eso hace que esa idea de capacidad jurídica, pues no se resuelva solamente, es decir, que, no se solucione o se interprete solamente conforme con esta ley 1996, sino que efectivamente tiene un efecto colateral o transversal con los diferentes áreas del derecho, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, me parece a mí que sobre su pregunta, que resulta muy pertinente, pues claramente hemos dado un paso importante, porque ya hemos reconocido, hemos cambiado una norma, un sistema del Código Civil que regula el régimen de capacidad jurídica en el ámbito civil, ¿no? Y por ahora también lo estamos llevando al ámbito de la Constitución, ¿no? Como lo trasladamos también al ámbito de los derechos fundamentales. Pero, por supuesto, eso tiene efectos en otros sistemas normativos, en otros órdenes, si quieren, de normas, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con lo penal, con lo laboral, ¿no? Y eso posiblemente aún no esté desarrollado. Por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿no? O en el ámbito administrativo, ¿no? Muchas veces se aparte la idea de capacidad para justamente endilgar responsabilidad. La palabra capacidad va muy unida a la palabra responsabilidad.
Sí, porque capacidad es una habilitación, ¿no? Para ejercer derechos. Y eso supone que si estoy habilitado, pues tengo además responsabilidades frente a esa capacidad. Entonces, claro, cuando hablamos de los niños y niñas y adolescentes, y si hablamos de la capacidad de niños y niñas y adolescentes, pues eso necesariamente nos tiene que llevar a hablar de responsabilidad de los niños y adolescentes. O porque yo parto, o de que es incapaz o que es capaz. No puedo decir que es capaz, pero además le creo un sistema de responsabilidad diferenciado, porque ya no era razón para hacerlo. Entonces, claramente, esta norma, pues, es un punto de partida importante, porque empezamos ya a, digamos, a darle un viraje a la consideración en torno a un concepto que se tenía como un concepto dogmático, la capacidad. Somos por naturaleza capaces o incapaces. Y ya decimos, oiga, no es tan cierto. Todos somos capaces, bueno, hay diferentes teorías que aluden a la capacidad, pero bueno, no es tan cierto. Pues todos somos capaces, pero tenemos capacidades diferenciadas. Ya está. Y la cuestión ahorita es, bueno, y yo, pero claro, ¿cómo hacemos para trasladar ese ámbito a otros ámbitos diferentes al civil? Y ese seguramente es el próximo desafío. Por ejemplo, si una persona con discapacidad comete un delito, régimen de responsabilidad penal, ¿va a variar o no? Porque, por ejemplo, pues tradicionalmente, ustedes saben, bueno, para los abogados y abogadas, o mejor dicho, para los que no son abogados ni abogadas o abogadas, pues normalmente, desde el punto de vista de responsabilidad penal, pues hay una distinción entre imputables e inimputables. Entonces, imputables son los capaces para cometer el delito, y los inimputables serán los que no. Entonces, tradicionalmente, las personas con discapacidad irían dentro de este ámbito de la inimputabilidad o los no capaces, ¿no? Digamos, lo que se asume que no tienen esa conciencia para cometer un delito. O sea, cometió un delito más por un acto reflejo. ¿Sí? ¿Cómo decimos? Decimos, bueno, un bebé puede cometer un delito, un bebé de 2 años disparó, pues posiblemente no entran dentro del ámbito penal porque es un sujeto que no se considera responsable penalmente. Entonces, sí, posiblemente accidentalmente disparó un arma y mató a alguien, obtuvo un acto ilícito, digamos, o digamos, un acto antijurídico, pero posiblemente no hay elementos para decir que ese bebé pues tiene conciencia para cometer ese delito. Y eso pasa con la discapacidad también, ¿no? Porque se consideran que eran inimputables y por lo tanto la respuesta penal, muchas veces la sanción, se incluía dentro del ámbito de la rehabilitación o de ámbitos más de terapéutico, ¿no? Entonces, pues está bien, usted es inimputable, no va a la cárcel, pero usted va a un centro psiquiátrico, usted está mal, y bueno, no sabemos qué era peor, si la cárcel o el centro psiquiátrico, porque tiene los efectos similares, pero pues en uno es porque usted es capaz y en otro porque es incapaz, básicamente eso, ¿no? Entonces, claro, bueno, y el centro psiquiátrico era mucho más grave, mucho, también porque muchas veces la pena o la sanción era indeterminada, entonces, bueno, mientras usted se rehabilitaba, si un ser humano nunca se rehabilitaba, pues duraba por toda la vida encerrado en un centro psiquiátrico, porque usted era peligroso, porque partía de ese día peligrosismo. Entonces, claramente, seguramente el desafío que tenemos actualmente o que vamos a tener próximamente es determinar justamente cómo empezamos a adecuar esa idea de capacidad jurídica en los diferentes ámbitos normativos, civil, penal, laboral, ¿no? Porque claramente aún persiste la idea de incapacidades, por ejemplo, para ámbitos de trabajo, ¿no? Para el trabajo, ¿no? Para cómo logramos que efectivamente una persona con discapacidad pueda firmar contratos laborales. ¿Sí? Entonces, por ahora creo que falta, digamos, hemos hecho un camino importante, pero falta un camino mucho más largo, que es trasladar ese ámbito de capacidad a los diferentes órdenes normativos para que el ser humano efectivamente se pueda incluir en un ámbito de igualdad de oportunidades frente a los demás. Y por supuesto, de la mano de esto vienen también reformas educativas, bueno, diferentes tipos de medidas que están orientadas a reconocer al ser humano como un sujeto digno y que esté en condiciones de definir su plan de vida y de actuar conforme con su plan de vida. Es eso, que también viene un ámbito de con toma de conciencia, educativo, etcétera, que también, digamos, que creo que estamos muy quedados. Mario, muchas gracias por esas precisiones, porque era el tipo de información que queríamos conocer desde la perspectiva de la estructura de los webinarios. Hemos venido hablando de voluntad, de preferencia, hemos venido hablando de la ley, hemos venido hablando de la convención, pero no está aislada. Es muy importante que entendamos que va a tener efectos en otras áreas del ordenamiento legal colombiano y que cuando se hace la lectura de esta ley no podemos obviarlos deliberadamente. Te agradezco mucho que nos hayas colaborado. Yo creo que por temas de tiempos
vamos a abrir un espacio muy chiquito, unos 5 minuticos, si de pronto alguien tiene preguntas para que nos manifieste en el chat, o si de pronto levanta la mano, que es una opción que está en la parte inferior de sus pantallas, hay una carita feliz que dice reacciones, ahí pueden dar clic y van a encontrar la opción de levantar la mano, es la primera hacia arriba, para que nos hagan de pronto un par de preguntas en este espacio muy pequeñito de tiempo que tenemos. Buenas tardes. ¿Qué más, John? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, doctor, muy amable. Mi consulta va muy a seguramente las preguntas, doctor. En este momento, sobre las responsabilidades que tienen las gobernaciones y alcaldías respecto a quién se le puede asignar o a quién se le debería asignar o quiénes deberían ser los responsables de manejar esto en las entidades que le acabo de nombrar. Sería enfocar esa y designar esas responsabilidades a aquellas secretarías, sean gobernación o alcaldías, que tienen mayor capacidad de ejecución de recursos, donde se manejan, por ejemplo, recursos para implementación de política pública. Es decir, preguntas. Sí, Luis Carlos. Sí, bueno, de pronto yo van a hacer unas precisiones al respecto de las competencias que asigna la ley, ¿no? La ley le asigna competencias a los entes territoriales, entendiendo que hay una descentralización de funciones, ¿de acuerdo? ¿Cuáles van a ser esas competencias? Competencias en valoraciones de apoyos, competencias en facilitar desde sus centros de conciliación o de las personas o autoridades que ejerzan esa función de conciliación dentro de los municipios y los departamentos para que también formalicen sistemas de apoyos o suscriban directivas anticipadas. Pero la reglamentación de la ley nos va a indicar cómo se van a hacer las valoraciones de apoyos. En este momento hay, por el departamento de por presidencia, hay un decreto que está por salir en relación a las valoraciones de apoyo y las competencias de los entes territoriales al respecto. Pero dentro de cada entidad territorial tiene que haber un trabajo interno de determinar dentro de su propio organigrama y dentro de sus capacidades quién va, dependiendo de sus recursos, a ejercer qué competencias. ¿Vale? No sé si de pronto Mario tiene alguna precisión al respecto o de pronto John quiere preguntarnos algo más sobre eso. Creo que la respuesta, le diste muy bien la respuesta, de acuerdo con lo que tú dijiste, Luis Carlos. Sí, creo que, pues, digamos que estamos como más a la espera y a la expectativa de la nueva reglamentación, ¿no? Porque hay muchas preguntas y muchas inquietudes sobre quién sería el responsable. Pero algo que sí es muy coherente, creo que ya hay un ejemplo a nivel nacional sobre la responsabilidad de quien maneje la mayoría de los recursos, obviamente sin decir que hay muchas competencias dentro de la misma administración, por ejemplo, ya sean gobernaciones o alcaldías, para articular, para apoyar, pero sí me responde, doctora, la pregunta. Muchas gracias. Vale, John, perfecto. No sé si de pronto alguien más tenga alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que nos quiera compartir. Doctor, si me permite, yo quiero hacer un aporte o más bien una pregunta. ¿Existirá otro espacio de formación? Yo soy del departamento del Meta y tuve dificultades para ingresar. No me llegó en un momento ningún correo de confirmación. ¿Habrá otro espacio de formación que se pueda facilitar? Claro, John. En este momento nosotros estamos en el tercero de 6 webinarios. Nuestro ciclo va a continuar. Los siguientes están programados para el 23 de noviembre, el 30 de noviembre y el 9 de diciembre. También tenemos otros espacios de capacitación. Ya en un momento les dejo en el chat la página web de País para que puedan acceder y contactarse con nosotros, porque estamos pues en temas de hacer difusión y pedagogía sobre la ley 1996-2019. Y por correo electrónico, tan pronto como le envíe el formulario de asistencia, también le puedo hacer llegar más información sobre espacios de capacitación que estamos haciendo precisamente en alianza con la consejería, en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo,
con la finalidad de que se extienda esta información a los entes territoriales y por supuesto que sí hay posibilidad de continuar con estas capacitaciones y yo le hago llegar la información. Doctor, muchas gracias, muy amable por la accesibilidad y un saludo a los compañeros del META que también están aquí. Muchas gracias. Vale, John. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la capacitación, pero sí, o sea, estuve en la primera capacitación, pero no volví a tener más información ni tampoco invitación. Ahora solamente me hice porque alguna compañera dijo que había una capacitación y entré, pero no hemos tenido más solicitudes o comentarios o alguna, o que nos envíen algún tema para nosotros enterarnos más sobre esta ley y el protocolo. Me gustaría tener más información sobre el tema, si es posible. Vale, Desi. Primero, claro que sí, toda la información que nosotros podamos brindarles, todos nuestros canales están abiertos. En principio, el ciclo de webinarios es un ciclo complementario de información. Tratamos de hacer un tema, un trabajo de pedagogía, pero me parece que estamos también haciendo un programa de capacitación para los entes territoriales. Entonces, si puedes, por favor, regalarme tu correo por el chat, con mucho gusto te hago llegar la información. Sí, sí lo he enviado mi correo y por eso me doy cuenta de que no me han enviado ningún tema ni tampoco invitación. Entonces, no sé cómo haría para estar pendiente de ustedes en las próximas webinarios que hayan durante el tiempo que tú me dices. Claro, nosotros estamos publicando la información, la invitación y los links de inscripción, los estamos publicando en las redes sociales de país, nos pueden seguir en Twitter, nos pueden seguir en Facebook, ahí estamos publicando toda la información, pero como te indico, en todo caso, si quieres, por el chat me puedes dejar tu correo electrónico y con todo el gusto del mundo te dejamos la información sobre las capacitaciones para que puedan acceder a ellas. Perfecto, muchas gracias, muy amables. Vale. ¿De pronto alguien más quiere comunicarnos algo, contarnos algo o hacer alguna pregunta? Doctor, mire, me parece muy oportuno este espacio para decir que es muy importante que cuando se hacen estas convocatorias se hagan de manera oficial. Este link de inscripción al departamento llegó vía WhatsApp y creo que con fin de darle pues toda la importancia y que se reciba pues también a los correos electrónicos de los diferentes municipios, por ejemplo en este caso el departamento del META, sería muy importante que llegara de manera oficial. Desde la entidad que tenga pues obviamente la competencia y la responsabilidad de difundir la información. Pues, infortunadamente... ¿John? Como les dejo la solicitud de una manera muy respetuosa. No, claro, John, es totalmente aceptada y de mi parte está que vamos a hacer todo lo posible para que les llegue la información. Le agradezco antes que nos haya hecho notar que de pronto no está llegando de manera oficial la convocatoria a estos espacios para ver con quién podemos aliarnos o con quién podemos ver la forma de articular que se les invite oficialmente a ustedes y a las demás entes territoriales del país para que asistan a estos espacios de pedagogía y también a los otros espacios que hay de capacitación. Muchas gracias, doctor. A ustedes, John, a usted, a Delcy y a todas las personas que asisten hoy al espacio. Les agradezco inmensamente que nos hayan acompañado, que hayan estado en la disposición de escucharnos. A Mario por haber hecho un espacio en su agenda para venir a darnos todas las consideraciones al respecto, que son todas muy pertinentes y muy relevantes para poder comprender que esto no es desarticulado, que eso es un trabajo que tiene un ámbito y tiene implicaciones constitucionales, que toca con otras partes del ordenamiento legal y que no se puede entender de forma aislada, que además es muy relevante porque el grupo de población que se está protegiendo, la que se le están garantizando los derechos, es un grupo poblacional muy importante dentro de la realidad del país. Mario, bueno, Ricardo, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por haber hecho el espacio en la agenda, Mario. De pronto no hay más preguntas en el chat o algún otro comentario, yo creo que podemos dar por terminada la sesión. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y les estaré enviando a los correos electrónicos que dejaron en, en,
en el formulario de asistencia les estaré enviando la información relativa a las capacitaciones para que puedan continuar con el ciclo de pedagogía. Muchas gracias, buena noche. Muchas gracias, feliz noche para todos. Gracias, Luis. Hasta luego. A ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias. Doctor. Dígame, John. Los perfiles de los profesionales. John, ¿se le fue el audio? ¿Perfil? Se le fue el audio. ¿Me puede, por favor, repetir? El perfil. ¿Me escucha, doctor? Sí, ahí sí. El perfil de los profesionales que hacen las valoraciones de apoyo, ¿cuál debe ser? ¿Psicólogos? ¿Y hay otro? En principio, las valoraciones de apoyo son unas evaluaciones contextuales que no solamente abarcan perfiles psicológicos. Lo ideal sería que dentro del equipo que se designe dentro de los entes territoriales o la entidad que va a realizar las valoraciones de apoyos haya personal interdisciplinar, de tal forma de que se puedan atender desde la perspectiva psicológica, que se pueda de pronto hacer una evaluación jurídica de los actos jurídicos que se pretenden hacer y para los que se pretende evaluar la necesidad de apoyos, trabajadores sociales, todos los ámbitos de los contextos de vida que podamos abarcar de la persona van a ser muy útiles para poder realizar la valoración de apoyos. Vale, doctor. Muchas gracias. Me completa la respuesta. Muy amable. Vale. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, que esté muy bien. Feliz día.